Here I go. Super Mario Brothers Z. Y ahora veremos la nueva amenaza. Gracias por permitirnos estar en su castillo, Su Alteza. Es espacioso y cómodo también. Sí, creo que podría acostumbrarme a esto. No es nada. Es lo menos que podía hacer después de que ustedes me salvaran. ¡Toda la razón! Habríamos estado en serios problemas si ustedes, buenos muchachos, no se hubieran aparecido en ese momento. No hay problema. Pueden decir que simplemente estábamos de paso. ¡Excelente espectáculo! Ahora, ¿cuáles serán sus nombres? Okay. Mi nombre es Sonic el Erizo. Y este chico serio es Shadow. Es todo un placer, caballeros. Veo, ya veo. ¿Y qué los trae al Reino Champiñón, eh? De hecho, necesitamos un pequeño favor. Este asunto no les concierne, Sonic. Es nuestro problema. Y nosotros deberíamos ocuparnos de eso. No way. De ninguna manera, Shadow. Tú sabes muy bien que no podemos hacer esto solos. Y además, estos chicos conocen este mundo mucho mejor que nosotros. Necesitaremos su ayuda si todavía queremos recuperar las Esmeraldas Caos. ¿Esmeraldas Caos? ¿Tú sabes qué es una Esmeralda Caos, Kinopio? No tengo la menor idea, Su Majestad. ¿Han escuchado de una Esmeralda Caos, Maestros Mario? Eso es porque son de otra dimensión. De la misma dimensión de la que Shadow y yo provenimos. Cometimos un error y las transportamos accidentalmente hacia aquí. Y necesitamos su ayuda para conseguirlas de vuelta. ¡Fascinante! Muy bien, cuéntenos más sobre esas esmeraldas. Shadow, ¿harías los honores, viejo amigo? Muy bien, si no queda más remedio. Las Esmeraldas Caos son gemas místicas de origen desconocido y poder ilimitado. Han existido por generaciones y están enlazadas a muchas razas antiguas. Con ellas solas puedes manipular maquinaria fuerte y desbloquear habilidades especiales para aquellos que puedan soportar su poder. Pero si alguien intenta manipular las 7 esmeraldas... quien las use ganará el más alto poder y será imparable. ¡Oh, Dios! ¡Buen problema! ¿Tienen idea de lo que podría llegar a pasar si ese bruto gigante de Bowser pusiera sus asquerosas garras en ellas? ¡Los resultados serían catastróficos! El hombre champiñón está en lo correcto, Mario. Entre más tiempo permanezcan estas esmeraldas aquí, habrá más riesgo de que caigan en manos equivocadas. Y yo sé que defender este mundo es su responsabilidad. Entonces, ¿nos van a ayudar? ¡Okidoki! ¡Oh, yeah! ¡Cool! ¡Gracias, chicos! Sabía que podía contar con ustedes. Chicos, lleven a Yoji con ustedes. Estoy segura de que podrá detectarlas con su sencillo olfato. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¡Tenemos que salir pitando! Me enferma hacer las cosas de esta manera. Go.
Luego de dejar el castillo, los cuatro héroes estuvieron en el Reino Champiñón, buscando las perdidas esmeraldas Caos. Esmeralda Caos. ¿Qué te pasa, lagartija? ¿Acaso hablo en chino? Dije, dame la Esmeralda Caos, ¡ya! Ah, veo que quieres jugar sucio, ¿eh? Más te vale que escupas esa esmeralda si valoras tu lamentable vida. Muy bien, hagámoslo a tu manera. Pero yo no me iré sin la esmeralda. Así tenga que pasar sobre tu cadáver. Thank you.
Con esta ya son 2 esmeraldas. Solo necesito 5 más para completar la colección. Y ahí finalmente tendré el poder absoluto. Pudiste haber hecho las cosas más fáciles, lagartija, si solamente hubieras cooperado. Pero entonces, solo por la molestia, te aniquilaré de todas formas. Adiós, lagartija. ¿Qué? ¿Qué es eso que viene allí? Oh, no. ¡No puede ser! ¡Son esos malditos erizos entrometidos de nuevo! ¿Cómo me seguirían a este mundo? Ah, no importa. Conseguí lo que buscaba. ¡Rachos! ¡Llegamos muy tarde! Creo que ya lo vimos. ¡Imbécil! Mecha Sonic ha tomado nuevamente ventaja sobre nosotros. Y en este momento no habrá pasado mucho tiempo antes de que tenga las 7 esmeraldas caos en su poder. ¡No me llames imbécil! Porque yo no fui el primero que usó el poder caos y las transportó aquí en primer lugar. ¿Insinúas que yo dejé a Mecha Sonic tenerlas? No tenía otra opción. Y además, me estaba enfermando de verte teniendo tu cabellera azul golpeando en todos lados. Creí que él evitaría esta situación. No tienes nada que decirle a él, Sonic. Sí, debo. Todavía necesitamos su ayuda y su amistad. Casi que fue asesinado por Mecha Sonic. Él merece conocer la historia completa. Ok, te contaré todo lo que necesitas saber. Pero primero mejor llevemos a Yoshi al castillo a que se recupere. Ha sido gravemente herido y necesita ayuda médica urgente. Okidoki. Mamma mia. ¿Eh? ¡Wow! Justo cuando nuestros héroes encontraron la primera Esmeralda Caos, esta fue rápidamente arrebatada por un robot que se parece mucho a Sonic. ¿Cuál es la historia de Sonic y el atacante de Yoshi? ¿Y quién conseguirá las Esmeraldas Caos primero? Todo esto y mucho más será revelado en el siguiente episodio de Super Mario Bros. Z.